¿Qué tal, amigos de YouTube? Espero que estén súper bien. Ya se la saben, como siempre, mi nombre es David Casas. Y como vieron en el título del video, hoy nos vamos a aprender Te Metiste de Ariel Camacho. Esta canción que hoy por hoy es todo un himno del regional mexicano. De verdad espero que les guste. Nos la vamos a aprender completamente, tanto el requinto como el acompañamiento de toda la canción en nuestra preciosa, amada, chula y hermosa guitarra. Entonces ya se la saben, se la quieren aprender, quédense en el video. Pero antes, si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas, ya que haciendo no me apoyas bastante para que siga creando este tipo de contenido. Sin más, choro, vamos a dar ahora sí. Bien, brothers, pues ya estamos listos para comenzar. Y por antes de comentar, la afinación de la guitarra va a ser normal, estándar, mi, la, re, sol, si, mi. Y pues bueno, vamos a comenzar como siempre con el requinto de la canción, el cual vamos a estar dividiendo únicamente en 6 partes. Las primeras 4 partes solamente van a estar utilizando la primera y la segunda cuerda, y las últimas 2 partes ya van a estar utilizando pues las demás cuerdas, ¿vale? Van a ser diferentes. Y vamos a comenzar, la primera parte de la canción va a ser esta. ¿Vale? Es súper, súper sencillo. Vamos a comenzar con el dedo índice en el traste número 15 de la primera cuerda y traste 17 de la segunda cuerda con el dedo medio. Y tal cual, se toca 2 veces. Y después vamos a recorrer la mano así como la tenemos, simplemente un traste para atrás. Y recorremos el dedo medio un traste más para atrás, es decir, al traste 14 de la primera y 15 de la segunda cuerda. ¿Vale? Y ya que estamos allí, vamos a tocar una vez. Una vez más haciendo un deslizamiento hacia el 15 y 17. ¿Vale? Sería así. Y esto se va a repetir 4 veces. ¿Sí? Esa figurita se repite 4 veces. Entonces sería... Hasta allí vamos bien. Posteriormente tocamos traste 14 y 15. Tocamos 2 veces. Y luego 3 veces más. Sí, está quedando claro. Vamos a repetirlo súper lento, todo de corrido. Para con eso conectar a la segunda parte, la cual sería esta. Sí, súper sencilla. Traste 10 de la primera cuerda y 12 de la segunda cuerda, 2 veces. Luego traste número 12 y 13, 12 de la primera, 13 de la segunda. Y así como tenemos la mano, la subimos 2 trastes más, al 14 y 15. ¿Vale? Hasta ahí sería. Luego nuevamente 12 y 10, 14 y 15, 12 y 10, 14 y 15, 12 y 10. Esa parte es medio rápida, se puede complicar un poco, practíquenla muy lento. Con ritmo sería así entonces. Posteriormente tocamos 12 y 13, 10 y 12, y 7 y 8. 7 de la primera y 8 de la segunda, ¿va? Y ahí ya como terminamos, simplemente vamos a tocar primera, segunda cuerda, primera y segunda cuerda. Ahí en el 7 y 8. ¿Sí? Toda esa segunda parte de corrido muy lento sería así. Con ello conectamos a la tercera parte del requinto, la cual es esta. Me parece que es la parte más sencilla de todo el requinto. Simplemente 12 y 13, 3 veces. 10 y 12, 8 y 10. 10 y 12. 10 y 12 nuevamente, pero haciendo un deslizamiento al 12 y 13. ¿Sí? Sería lento. Y ya que estemos ahí, simplemente 12 y 13 3 veces. Y ya está. Lo repetimos lento. Y con eso llegamos a la figura 4, la cual es esta. Vale, esta también es un poquito sencilla. Comenzamos traste número 8 y 10, 2 veces. 14 y 15. Y después de ahí van a ser casi siempre 2 veces solamente. De ahí pasamos a 12 y 13, 2 veces. 10 y 12, 2 veces. 2 veces para atrás, 8 y 10, 2 veces. 7 y 8, 2 veces.
5 y 7 dos veces. 3 y 5 dos veces. 2 y 3 una vez. Vale, el primer número que digo siempre es primera cuerda y el segundo número es de la segunda cuerda. ¿Va? Para que no genere ninguna duda. Vale, posteriormente 5 y 7 una vez. 8 y 10. Y 7 y 8. ¿Vale? Esos últimos cuatro solamente son una vez. De ahí en fuera todos son dos veces, a excepción del principio. Y entonces vamos a retocarlo muy, muy lento. Empezamos aquí. 8 y 10. Vale, y con eso llegamos a la figura 5 del requinto, la cual es esta. Así nada más. Vale, es súper sencilla. Simplemente segunda cuerda sería traste número 8, 7, 5. Luego en la tercera cuerda 7, 5, 4. Luego el traste número 7 de la cuarta cuerda. Eso lento con ritmo sería así. Posteriormente vamos a poner traste 5 de la cuarta cuerda 6 veces. Traste 4 de la tercera cuerda 6 veces igual. Y traste 7 igual de la tercera cuerda 6 veces. Y ya está. Toda esa partecita de corrido entonces sería... Para conectar ya con la sexta parte del requinto, que es la última, que es esta. Muy, muy sencilla también. Empezamos tal cual, traste número 5, segunda cuerda. Traste número 7, igual de la segunda cuerda. Con slide al traste número 8. Luego nuevamente traste número 5. Luego pasamos a la tercera cuerda, traste número 7, 5, 4. Cuarta cuerda, 7, 5. Tercera cuerda, 4. Luego nuevamente 4 otra vez. Una vez más, pero haciendo un hammer-on con el dedo meñique aquí al traste número 7. Y después bajamos aquí al traste número 5 de la segunda cuerda. Una vez, otra vez. Traste número 7 con slide al 8. Vale, entonces vamos a repasar esta sexta parte toda de corrido muy muy lento. Y ya está. Vale, con eso estamos llegando a la parte del acompañamiento. Vamos a checar los acordes y también la progresión y el rasgueo. Como lo checaron en el inicio del video, toda la canción solamente va a llevar tres acordes, los cuales van a ser un acorde de sol, que sería cejilla con el dedo índice en el traste número 3, dedo medio en el traste número 4 de la tercera cuerda y anular en el traste número 5 de la cuarta cuerda. Vale, la cejilla simplemente va a ser en la primera y segunda cuerda. Vamos a estar utilizando también un acorde de do, que sería poner dedo medio en el traste número 3 de la quinta cuerda, índice en el traste número 2 de la cuarta cuerda y meñique en el traste número 5 de la tercera cuerda. Y por último vamos a utilizar también un acorde de re7 en esta posición, así, que sería dedo anular y meñique en el traste número 5 de la tercera y quinta cuerda, dedo medio, traste número 4 de la cuarta cuerda y dedo índice en el traste número 3 de la segunda cuerda. Y ya está. De todas formas, en todas las demostraciones les estoy dejando qué acordes está tocando en cada momento para que les quede un poquito más claro. Pero bueno, tal cual, para la parte del primer verso, empezamos con el sol y el rasgo sería bajeo primario, arriba abajo, bajeo secundario, abajo abajo. Luego se repite igual, bajeo primario, arriba abajo. Y en ese segundo tiempo de bajeo vamos a poner el acorde de re7. ¿Vale? Posteriormente, regresamos nuevamente al acorde de sol. Y ahí vamos a conectar con el acorde de do. Y para ello vamos a hacer un pequeño arreglito cada vez que conectamos a este acorde, el cual sería traste número 3, traste número 5 de la sexta cuerda, traste número 2 de la quinta cuerda, y después ya tendremos que tener puesto la posición del acorde de do, con el mismo rasgueo. Como
lo checaron, ahí en el acorde de do se repite tal cual 3 veces para el verso número 1. Después, para conectar al acorde de R7, simplemente se hace un pequeño arreglito que es traste número 3, traste número 4. Y ya tendremos que tener la posición del R7, mismo rasgo. ¿Sí? Ahí tal cual solamente se toca un tiempo del rasgueo y regresamos al acorde de sol. Para conectar al verso número 2. ¿Vale? El verso número 2 es exactamente igual, empezamos con el acorde de sol. R7. Regresamos a sol nuevamente. Nuevamente puentecito al acorde de do. Puentecito para el acorde de R7. Y aquí la diferencia es que el R7 se va a repetir 2 tiempos, ¿vale? Y nuevamente pasamos al acorde de sol. Y prácticamente con eso ya tenemos tanto el verso 1 como el verso 2, el cual se va a repetir más adelante en la canción exactamente igual. Y llegamos a la parte del coro, la cual solamente son esos mismos 3 acordes, la progresión cambia un poquito, ya que terminamos el verso en el acorde de sol. Y allí entramos al coro. Mismo arreglito para el acorde de do, y en el coro empezamos igual con do. R7. Sol. ¿Vale? Después se repite exactamente igual. La tercera vuelta inicia igual. Do. R7. Solo que aquí el R7 se va a repetir 3 tiempos. Ya que terminamos ahí, pasamos nuevamente al acorde de sol. ¿Vale? De todas formas, en las mini video demostraciones que les dejo al inicio del video, va a estar prendiendo en amarillo cada acorde en cada momento que se debe tocar. De verdad, espero que les quede perfectamente claro. De todas formas, si tienen dudas, también allá abajo en los comentarios me las pueden dejar y yo con todo gusto les estaré respondiendo. Y prácticamente con eso ya tendríamos la canción completa, cracks. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Ya saben que si fue así, no olviden apoyarme con un poderosísimo like, dejarme allá abajo sus comentarios y desde luego suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de los videos que vaya subiendo, cracks. Sin más choro, nos vemos en la próxima. Hasta luego.